Antonio Barceló y Pont de la Terra fue un marino y militar español, almirante de la Real Armada, nacido en Palma de Mallorca el 1 de enero de 1717. Sus hazañas se hicieron legendarias, siendo que con el tiempo en Andalucía se hizo famoso un dicho que perduró hasta nuestros días, que pondera su valentía. Siendo niño, se embarcó como grumete en la nave de su padre, un jabeque, que un jabeque es una embarcación costanera de tres palos con velas latinas que también solía navegar a remo. Caso que se embarcó en esta nave con patente de Corso, transportando el correo de Palma a la península, de la que fallecido su padre, que era el armador, pasó a ser él el titular. Contando 19 años, se vio enfrascado en combate contra los piratas berberiscos que infestaban las costas, con resultado exitoso, lo que le reportó ser nombrado Alférez de Fragata. Habiendo adquirido fama de marino aguerrido y existiendo en 1748 una grave carestía de grano en Mallorca, Barceló fue el único patrón que se arriesgó a transportar el cereal, circunstancia que le reportó su segundo ascenso, honorario, como el anterior, a teniente de Fragata ese mismo año, los piratas berberiscos apresaron una embarcación que transportaba 200 pasajeros, ante cuyo hecho Fernando VI mandó armar una pequeña escuadra corsaria, ojo, no confundir con pirata, ya que son dos cuestiones bien distintas, que fue puesta al mando de Antonio Barceló y con la que obtuvo una aplastante victoria. Reincorporado a sus labores habituales y encontrándose en la cara de figueras, en 1753 observó la presencia de una flotilla berberisca, lo que le indujo a embarcar un destacamento militar sito en la plaza con el que se hizo a la mar en persecución del enemigo, que contaba con una galeota de 30 remos armada con cuatro cañones, un jabeque como el que él mismo pilotaba y un tercero que habían apresado. Les dio caza, abordó la galeota y capturó la flotilla. Por esta acción fue ascendido a teniente de navío graduado. En 1756, y mientras hacía la ruta de Palma a Barcelona, avistó dos galeotas argelinas frente a la desembocadura del Llobregat. Abordó la primera y la otra se dio a la fuga. Esta acción le acarreó su incorporación en el Cuerpo General de la Armada y el reconocimiento del grado a todos los efectos. Cinco años después, en 1761, y como capitán de fragata, asumió el mando de una división de tres jabeques, con los que ese mismo año apresó a siete naves berberiscas, barberisca, y poco después, el 30 de agosto, apresó otro barco tomando 30 prisioneros. La osadía de este gran marino, con la escasez de medios de que disponía, solo podía ser llevada a efecto por la total afección de sus dotaciones que si en principio eran voluntarias, acabaron contando con forzados que acabaron también teniendo por el comandante la misma simpatía que los voluntarios, demostrando su arrojo en momentos de peligro, lo que les reportó a ellos, a los galeotes, el indulto real en 1766. La actividad constante de este marino ejemplar le llevó en 1767 y con su jabeque, a plantear combate a tres embarcaciones turcas, en cuya acción recibió un disparo de mosquete que le dejó desfigurada la cara. Tomó prisionero al, al pirata Selim. Al año siguiente, en julio, en 1768, apresó un nuevo jabeque argelino de 24 cañones. Su fama se extendía como la espuma, haciendo que el secretario de Marina realizase un listado de sus éxitos. Del mismo se deduce que en la década de los 60 echó a pique 19 buques piratas, tomó más de 1.600 prisioneros y liberó a más de un millar de prisioneros cristianos. Como recompensa fue ascendido a capitán de navío por real patente de 16 de marzo de 1769, teniendo como destino la Guardia de la Costa Mediterránea, con base en Cartagena. Anejo al cargo se le concedían atribuciones para la organización de la defensa contra la piratería. Conocedor del uso que podían dar las pequeñas embarcaciones que, que también conocía, ordenó la clasificación de los jabeques, que quedaron como grandes de 680 toneladas y armamento de 38 cañones, medianos de 420 toneladas y un armamento similar para operaciones especiales. De este tipo se construyeron cuatro, el San Fulgencio, Murciano, San Raimundo y San Leandro, y los pequeños de unas 275 toneladas y 20 cañones destinados a guardacostas y vigilancia costera. El 22 de enero de 1775 fue ascendido a un grado inexistente hasta entonces en la Armada, brigadier. En la fallida expedición a Argel de julio de 1775 se significó rescatando los soldados de la derrota. El 24 de abril de 1779 fue nombrado jefe de escuadra y en julio comandante de las fuerzas navales destinadas al bloqueo de Gibraltar, que se había iniciado el 16 de junio. En esta ocasión comandaba una escuadra compuesta por un navío de línea, una fragata, tres jabeques, cinco jabequillos, doce galeotas y veinte embarcaciones menores. Con esta situación obtuvo permiso para la construcción de lanchas cañoneras de su invención. Con un parapeto plegable forrado por dentro y fuera de una capa de corcho. Tenía 56 pies de quilla, 18 de manga y 6 de puntal, con 14 remos por banda, y estaban armadas con una pieza del 24, una de las de mayor calibre de la época. Con ellas atacaba de noche, con lo que resultaba difícil que las defensas de costa pudieran hacer blanco. Y su fama, que ya era popular, se generalizó y se plasmó en coplillas una de las cuales cantaba, Si el rey de España tuviera cuatro como Barceló, Gibraltar fuera de España, que de los ingleses no. Tras la segunda expedición a Argel, que contrariamente a la primera fue exitosa, en 1783 fue ascendido a teniente general. Pero los argelinos incrementaron sus acciones de piratería, por lo que hubo una nueva expedición en 1784, tras la cual se firmó un tratado por el que se ponía fin a la piratería. El protagonista del tratado fue sin duda Antonio Barceló y Pondalaterra, que sin embargo era despreciado por sus compañeros que le echaban en cara su falta de formación académica. Pero él demostró que la formación académica es necesaria para aquellas personas que no tienen dotes naturales. Ascapitán Tony, como era conocido en una familiaridad admirable, demostró tenerlas. Y cosa rara, le fueron reconocidas por todos. Y es que la envidia es muy mala. Así, el conde de Fernán Núñez, antiguo capitán general de las galeras de España, a las que los jabeques de Barceló vinieron a sustituir, se atrevió a decir: Barceló, aunque excelente corsario, no tiene ni puede tener por su educación las calidades de un general. Pero la hoja de servicios canta. Y sin embargo, el conde de Fernán Núñez, cuyo único pero, es este dardo contra Antonio Barceló, fue nombrado Grande de España, cuando sin lugar a dudas más grande era Antonio Barceló. Para el pueblo fue un auténtico ídolo, quedando para la posteridad la, el apotegma de ser más valiente que Barceló por la mar. Valiente, sacrificado y audaz, resultó el hombre ideal para las misiones que se le encomendaron, donde otros con más estudios fracasaron. ¿Y que justificaron la confianza que en él puso el secretario de Marina Arriaga? En sus tiempos se imprimió anónimamente una coplilla en la que inevitablemente se hacían veladas comparaciones. Y decía la coplilla, Barceló no es escritor, ni finge ser santulario, ni traza de perdulario, ni lleva pompa exterior, persuade y no es orador, su aseo no es presumido, va como debe ir vestido, fía poco en el hablar, mas si llega a pelear siempre será lo que ha sido. Falleció en Palma el 25 de enero de 1797. Para el pueblo siempre fue el capitán Antoni. y si hubiese sido inglés hoy nos atronarían con sus hazañas en decenas de películas. Gloria a Tony Barceló. Gloria a el capità Antoni.